Bueno, ¿cuántos conocen los beneficios del hospital industrial? ¿Verdad? Le sirve por hace muchos años a Puerto Rico y mucha gente no conoce los detalles. Aquí está el doctor Darwin Marrero, que es el director del hospital. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias, Andrés, y sobre todo por la invitación que me han hecho. Eh, doctor, ¿el hospital industrial es de quién? Es del Fondo Sobre de Estado, ¿no? ¿De el, ¿Quién es el hospital? Sí, el hospital industrial está localizado... En centro médico. En centro médico. Okay. Y obviamente eh, corresponde eh, al Fondo del Seguro de Estado. Y es una institución eh, de salud que recibe de las nueve regiones que están en todo Puerto Rico los referidos. No solamente los referidos eh, de las nueve regiones y ocho dispensarios, sino también cualquier hospital que tenga un paciente que haya sido eh, o haya recibido un accidente de índole laboral, no los pueden referir a los hospitales. Y hospital como ustedes se un incidente laboral, un accidente laboral puede ser en su casa, puede ser en su oficina, donde, ¿dónde son los accidentes laborales? En cualquier sitio que esté laborando esa, esa persona. Esa, esa persona. Y entonces el hospital industrial es el que eh, tiene toda la capacidad para brindar ese servicio a esa persona que tiene ese accidente laboral. Eso es correcto. El hospital eh, es un hospital supraterciario, el hospital eh, industrial. Obviamente, eh, cualquier paciente que tenga una lesión menos grave puede ir a recibir los beneficios a cualquiera de estas nueve regiones ah, okay. en todo Puerto Rico. A un hospital cualquiera. No, a todas estas regiones que nosotros tenemos nueve dispensarios. Okay. Por ejemplo, en la región de Cagua tenemos un, una región allí que es básicamente un CDT, un centro okay. de diagnóstico y tratamiento. Pero lo ideal es que uno tenga la póliza. Del Fondo del Seguro de Estado para poder beneficiarse de los servicios de hospital industrial, ¿correcto? Esa pregunta que me estás haciendo es muy importante porque quiero aclarar algo. No necesariamente tienes que tener la póliza. Lo que te, ha, lo que te da la póliza es la inmunidad patronal. No. ¿Qué quiero decir con esto? Si ese empleado sufrió un accidente y ese patrón tiene la, la, la cubierta al día, ese paciente va a recibir todo tipo de tratamiento que sea necesario. Y no y puede demandar al patrón tiene inmunidad patronal. Pero es bien importante, porque los servicios que nosotros damos a cualquier paciente lesionado no tiene cantidad o límite de dinero. ¿Qué quiere decirle eso? Que si tenemos que darle tratamiento de por vida, como son los pacientes de trauma de cordón, o tenemos que referirlo a Estados Unidos, todo eso está cubierto. Ahora, con la si yo 45. tengo un accidente y no tengo la póliza, ¿puedo, ¿usted me puede atender en el hospital industrial? pero me pasaría, me, pasaría la, me pasaría la factura en algún momento. <laughs> Se te, te la van a, no te la va a pasar yo, pero va a haber un ¿Cuándo? personal que sí te la va a pasar y quiero que sepan algo. Tenemos pacientes como son los de trauma del cordón espinal, que ese tratamiento es de por vida, es un tratamiento costosísimo. Pasa, pasa que hay gente que llega allí y no tiene la póliza y usted le tienen que facturar, pasa a menudo. No tan menudo, pero sí se presenta. Sí, sí, sí cuando, se presenta. Claro, cuando, cuando se dice que incluye referidos a Estados Unidos es eso, referido. O si la persona tiene que viajar a, a darse algún tratamiento cubre pues, los costos del traslado. Quiero, eh. quiero, sí, quiero traer eso. Cuando estamos diciendo que lo mandamos a Estados Unidos, si un servicio aquí en Puerto Rico no tenemos ese especialista o subespecialista, especialista o, eh, para poderle dar ese tipo de tratamiento, por ejemplo. Un trasplante de hígado, nosotros lo hemos mandado para Estados Unidos, lo enviamos con un familiar, nosotros le pagamos el pasar, le pagamos la estadía y le pagamos todos los servicios. Que si ese patrón no tiene esa cubierta, se lo facturamos, como usted dice. Wow, wow. Así que lo ideal es, las recomendaciones de ustedes es que la gente se prepare y tenga sus pólizas, ¿no? Este, las tenga al día, la, las que no la tienen la consiga porque es por, por un costo reducido, tiene un servicio este, ilimitado, como ustedes plantean. Es un costo reducido y, y también es ley. De Ajá. hecho, quiero aprovechar el momento para decirle que nuestro administrador hoy radicó... Eh, eh, y, y tiene al día su, su póliza como lo debemos de hacer todos nosotros es sí. una cubierta yo la tengo al día inmensa. yo cheque en casa la tengo no y mucha gente piensa a ver que yo no soy patrono yo no tengo negocio pero pero manda a alguien a cortar la grama contrata a alguien para cortar la grama tienen una persona que limpia la casa y una, esa una simple le... una simple caída que se dé en la cabeza puede tener un derrame cerebral y tener ese paciente uh -huh. por el resto de vida en una cama y lo tenemos sí, que mantener. Sí, 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 sí. Y esa cubierta nosotros se la vamos a dar. Bueno, pues doctor, tremendo, me parece. Ahí están todos los teléfonos, está toda, toda la información. Ahí hemos conocido un poco más el Hospital Industrial, que yo mismo le confieso que desconoció un poco de su desempeño. No estoy más al día del Hospital Industrial, que tiene un servicio importante para todos. Para, para todos. todos. No solamente sí, sí. Lo, lo que están asegurados. Gracias doctor, seguimos hablando. Es